Viajeros, viajeras, bienvenidos al capítulo 15 de esta quinta temporada de mi viaje en moto alrededor del mundo. En esta temporada salimos desde Montreal, fuimos a Nueva York y de Nueva York nos fuimos hasta Prudhoe Bay en Alaska, al norte, y ahora vamos bajando hacia Ushuaia. Entonces, en este video, en este capítulo, vas a ver unas historias increíbles acerca de las misiones franciscanas o jesuíticas aquí en México. Y vamos a conocer específicamente la historia de Junipero Serra. Pero bueno, eso va a ser un pequeño adelanto porque el grueso de ese conocimiento lo voy a pasar a un nuevo canal que tengo, un canal secundario que se llama 98% OK. Y ahí vas a ver la nota completa. Aquí vas a ver un solo pedacito porque lo que importa en este video es el viaje en moto. Entonces, también vamos a recorrer algunas de las obras de Junipero Serra, algunas misiones de Junipero Serra, y vamos a terminar en un camping muy especial en Jalpan de Serra. Vamos a conocer a Daniel, a su dueño, que me va a llevar a conocer los entornos del camping, y vamos a ver, este video se va a tratar exclusivamente de la parte cultural de este México lindo y querido. Así que quédate ahí, que empezamos. Como viste, Tanjocol, pueblo muy pequeñito, muy bonito también, ¿no? A su mismo tiempo. Imagínate, hace 400 años atrás, una de las primeras misiones aquí en Querétaro, una de las misiones era esta, ¿no? Alejado de cualquier núcleo urbano. Te mandaban aquí como monje o como sacerdote o como lo que sea. Y estabas a la buena de Dios aquí, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Siempre vivió gente a los alrededores y yo creo que los monjes y demás aprendieron a sobrevivir gracias a la sabiduría de los locales, ¿no? Aunque no se lo ve muy difícil de sobrevivir acá si tenés conocimientos de agricultura y ganadería, ¿no? Creo que esa habrá sido la salvación de los monjes de esta área. Vidas muy austeras, con lo justo y lo que proveía la tierra. Una tierra, en este caso, hasta el día de hoy, generosa, ¿no? Se la ve un valle muy fértil. Andá a saber, ahí hay árboles frutales. Vaya uno a saber de qué sobrevivía esa gente en ese tiempo. Pues bueno, y el punto de vista te doy de los jesuitas porque ellos no eran de aquí, ¿no? Si eras de aquí, tu vida era muy tranquila, pero estaba resuelta con lo que recolectabas o con lo que cazabas, podías vivir. Ahora, si te mandaban de la España citadina aquí, tenías que reaprender todo, ¿no? Un gran aprendizaje, reaprender a sobrevivir en este tipo de situaciones. Por suerte, como te decía, con una geografía, una flora muy generosa, muy abundante. Bueno, estamos llegando a Tilaco, la segunda misión que vamos a visitar hoy, nuestro segundo destino. De acuerdo al GPS, nos falta todavía un poquitito para llegar. No sé cuánto, yo creo que ya casi estamos, unos par de cientos de metros. Y ahí está la misión, no sé si la estás viendo, la cúpula. Ahí está la cúpula de la iglesia de la misión de Tilaco. Vamos a ver el pueblo, otro pueblito muy bonito, ¿no? Esta está abierta, creo yo, sí. Vamos a ver si podemos verla. ¡Hola, buenas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! Vengo de hace muchos kilómetros para ver esta iglesia. Lo que va a suceder a continuación, yo lo llamo la magia del camino. Y básicamente es como ves, llego a esta misión, aparco la moto y hay dos personas. Y una de ellas es un vendedor que vive de vender a los turistas las cosas, pero que es alguien muy particular, Benjamín. Nos va a contar la historia del fundador de todas las misiones de la Baja California, la Alta California y del norte de México, Junipero Serra. Y también nos va a contar la historia de cómo fue fundado este pueblito en particular.
Míralo, es impresionante. Eso sí, voy a poner aquí un extracto de su historia, de lo que nos está contando, porque en realidad hay muchos de ustedes que quieren ver solo viajes en moto y demás, y estas cosas no le interesan. Entonces, si te interesa conocer más en profundidad la historia que va a contar Benjamín, anda a mi canal secundario que es 98%. Ahí lo voy a poner, son 11 minutos de entrevista o de que él nos está contando la historia desde su punto de vista, y lo voy a poner ahí. Así quien está interesado lo ve, y quien no, solo tiene un fragmentito. Así que seguimos. Bueno, llega Rey Junípero, llega aquí, mallorquín. Él nació en Petra de Mallorca y ha ordenado sacerdote franciscano, se viene. Y llega aquí en 1744. Llegó al colegio de San Fernando a la Ciudad de México. De allí lo mandan a conquistar la Sierra Gorda. Ya habían venido otros franciscanos, no habían tenido mucho éxito por el peligro de enfrentarse con los nativos, los chichimecas y pames. No sé si se habrá escuchado toda la historia de Benjamín, porque no puse los micrófonos, error mío. Pero dentro de todas esas historias, cuando ustedes no estaban presentes, me contó la historia de el huracán de la sierra, este camioncito. Aquí, como lo ves, tiene una placa y todo. Este camioncito, piloteado por su dueño José Cortés, fue traído desde un pueblo cercano, tirado por personas, porque no había caminos. Y con este camioncito fue que se hizo el camino para salir de este pueblo, porque no había nada. Y ahí está el piloto, José Cortés Martínez, que murió en el 2003. Parte de la historia viva de este pueblo, el huracán de la sierra. Mirá qué bonito el Chevrolet, qué bonito. ¿Con qué historias me encuentro, viajeros? ¿Con qué historias me encuentro? ¿Qué afortunado que soy? Miren qué bonito que está, está hasta bien preservado y todo, Este fue el camión utilizado para que el pueblo de hoy sea lo que es, ¿no? Gracias a este camión hay caminos, gracias a este camión hay electricidad, gracias a este camión hay de todo. Pero el que se encargó de organizarlo todo fue este hombre, el padre Miracle, Francisco Piñón Miracle, que estuvo 40 años en este pueblo y gracias a él se trajo todos los servicios que tiene hoy el pueblo, electricidad, carreteras y todas las ventajas del mundo moderno lo trajo él. El padre Miracle, que aquí dice, soy la voz de los que nadie escucha. Él vino emulando a Junípero Sierra. No sé si escuchaste la historia o si se escuchó. Voy a hacer todo lo posible para maximizar el sonido de esa conversación, para que la tengas, gracias a Benjamín. Y Benjamín y el padre Miracle, que era catalán, fueron desde aquí hasta donde está enterrado Junípero Sierra, que está muy cerca del Parque Yosemite, en el condado de Santa Clara, San José, anda por ahí. No me dijo exactamente dónde, pero está por ahí. Me dijo la misión en la que está enterrado, pero ya me olvidé, San Carlos creo que se llama. Así que, historia todavía viva de este pueblo, que es lo que es, gracias a gente como padre Francisco Miracle y José Cortés, y el huracán de la sierra, por supuesto. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Mirá, es impresionante. Bueno, seguimos viajando. Hemos tenido suerte y esta iglesia sí está abierta. Mirá qué bonita que es. Mirá qué bonita que es. Es muy parecida a la otra. Yo creo que es una réplica inclusive de la otra, porque esa fachada me suena conocida. La otra no la pude ver mucho. Y ahí hay un retrato de San Junípero Sierra, pero sí, en California tiene varias avenidas, inclusive ahí en Palo Alto, en el Silicon Valley, justo detrás de la Universidad de Stanford, la avenida se llama Junípero Sierra y tiene varias millas, varios kilómetros. Mirá qué bonito. Vamos a entrar despacito. Qué bonito. Ahí es donde el cura da el sermón, la misa.
el altar. No tiene un retablo, no tiene retablo directamente, pero no hace falta, ¿no? Los franciscanos eran así austeros y me parece genial que no tenga un retablo recubierto de oro y demás. La imagen de la Virgen, será la Virgen de Guadalupe, imagino, que sale en procesión. Ahí va la peregrinación. La sacan de vez en cuando. ¿Qué tal te parece esta iglesia? ¿Te gusta? El techo, qué bonito. Al ser hoy lunes, primer día de semana laboral, no hay mucha gente, no hay nadie en realidad. Pero este pueblo, este es el atractivo principal de este pueblo, y es por lo cual vienen los turistas, ¿no? A dejar algunos pesos a la economía local. Todo pueblo español que se precie tiene la iglesia, la plaza principal y las delegaciones de gobierno y de justicia o policía alrededor, todo alrededor de la plaza. Y este pueblo no es la excepción. La plaza principal, que ya ves tú, y ahora vamos a ver el palacio de gobierno. Este tipo de campanas están en la 101 en California y llega al Camino Real y llega hasta San Francisco. Y ahí están las campanas del Camino Real, señalan la ruta de las misiones franciscanas de San Junipero Serra en la Baja y Alta California, desde Loreto hasta San Francisco Solano, Estados Unidos, San Francisco. La diócesis de Querétaro, el gobierno municipal. Pues ahí los tenés, ya me parecían, me sonaban esas campanas. Lo que no sabía era que eran las rutas de las misiones de Junipero Serra. Así que nada, otro pueblito de estos con encanto mexicanos, y vamos a ver si puedo volar el dron y te lo puedo mostrar desde arriba. Un alto en el video para contarte. Hace ya un par de meses he desarrollado unas guías de viajes en moto por las rutas más míticas del mundo, y tal vez estés por emprender el viaje por una de ellas y te interese tener esta guía. Esta guía, como estás viendo aquí, incluye historias, incluye la historia de esa ruta que vas a hacer, de dónde a dónde va, cuáles son sus mayores virtudes o defectos, qué tipo de moto necesitas, qué tipo de equipamiento, y también un recorrido día a día con los kilómetros recomendado para hacer, dónde parar para ver las cosas que tengas que ver en esa ruta, dónde dormir y demás. Y cada una de las guías incluye el track con tanto el comienzo, el final, como los sitios donde dormir y los lugares que ver, o sea, los puntos de interés. Así que no te la pierdas, que por un módico precio de $10 a mí me estás ayudando mucho a continuar mi viaje. Así que nada, te quería comentar esto. Seguimos. Esta peregrinación va desde aquí, desde donde estamos, hasta Ciudad de México. Son como unos 800 kilómetros, gente peregrinando. Qué impresionante, el ejército cuidando ahí, muy bien. Qué cantidad de gente, qué impresionante. Es una peregrinación y acá va la Virgen. Bueno, lo que viste es una peregrinación. Ay, perrito, perrita. Tengo que averiguar de dónde a dónde van. Voy a parar allá. Ya está nuestro destino, de nuestro próximo destino, que vamos a ver aquella misión de que está allá, también fundada por Junipero Serra. Y de aquí nos vamos después a Jalpan. Bueno, vamos a
a recorrer la tercera de las misiones del día de hoy, la penúltima, y vamos a ver con qué nos encontramos. Entonces, ahora mismo estamos en Landa de Matamoros, como su nombre lo indica ahí. Mismo escenario, ¿no? Iglesia profusamente adornada en la parte de la fachada y plaza con el gazebo para los bailes populares, y atrás mío el Palacio Municipal. Aquí parte de los peregrinos que ya han llegado y que seguro esta será una de sus paradas hacia la Ciudad de México. Hola, buenas peregrinos, ¿qué tal? Bueno, perdón que estaba hablando ahí con la gente. Otra iglesia muy bonita. Y esta gente viene de Querétaro y va a la Ciudad de México, a la Virgen de Guadalupe, imagino. Muy parecida a la anterior. Mejor decoraban los capiteles con angelitos y el Imperio Serra. Humanista, civilizador y pastor de Sierra Gorda, Querétaro, y apóstol de la Alta California. Mira el detalle del ángel Gabriel ahí con espada y todo. Muy bonito este paseo por las misiones de la Sierra Gorda. Bueno, espero que te esté gustando este paseo. Hace mucho calor. Ahí hay otra campana del Camino Real. Otro indicador del Camino Real. Y nos queda una misión más, la de Jalpan. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Así que nos vamos, como quien no quiere la cosa, de Landa de Matamoros. Bueno, llegamos a Jalpan de la Serra por Junipero de la Serra. Mirá qué bonito que es Jalpan. Pueblo mágico, ¿no? Qué bonito. Me encantó Jalpan de la Serra. Ahí me voy a quedar aquí unos días. A ver si puedo. Lo que sí es que el tráfico es insoportable. Andan a 20 y si andas en moto sabes que andar a menos de 20 ya la estabilidad está en juego, ¿no? Es muy difícil, ¿ves? Paran en cualquier lado. Ahí porque se le cantó el culo parar ahí, entonces para ahí y ya. En la esquina, mirá. Así. Muy difícil conducir en estos pueblitos chiquititos. La gente va a su ritmo y claro, no es el ritmo que llevo yo. A ver dónde puedo bajar la moto aquí. Creo que no hay sitio. Pero bueno, a ver. Bueno, hemos llegado a Jalpan de Serra y no puedo parar aquí. Hay mucha gente, no quiero bajar la moto sola con toda la carga, así que encontré un camping que me recomendó un amigo Luis Manuel de Aguas Calientes, ustedes ya lo conocen, y voy para ahí, voy a sacarme todo esto, tengo mucho calor, voy a descansar un poco y ver si puedo venir mañana a recorrer Jalpan de Serra. Vamos a ver si eso es así. Entonces, trataremos de escapar de aquí, de este tráfico infernal. ¿Sabes tú? Y vámonos a el camping. Si es que el CarPlay este me lo permite, porque me está dejando tirado. Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Ahora mismo, como ves, está apagado. Y no sé cómo salir de aquí. Ay, Dios. Porquería esto. Yo creo que por aquí, a ver. Para peor no dan los semáforos. Viajeros, viajeras, buenos días. Hace unas 4 noches que estoy aquí en un lugar muy cerquita de Jalpan de Serra que se llama Los Cuatro Pulques. Es una motoposada. Y ahí, mira, ahí está el cartelito. No es muy grande, no se ve mucho, pero ahí está
el cartel que lo anuncia, tanto el Facebook como el Instagram, y el número de teléfono está ahí, los cuatro pulques hoteles en Instagram. Y Gloria ha pasado todos estos días aquí, no a la intemperie porque tenía la funda puesta, pero sí la ha pasado aquí en un lugar muy seguro. El lugar es el siguiente, mira, te lo muestro. Aquí está la zona de camping, ahí la camioneta de los cuatro pulques, que sería muy bueno que sea una habitación más para poder pernoctar. Este lugar te ofrece como opciones de alojamiento tanto poner tu tienda de campaña ahí, tu carpa ahí, o aquí debajo de la palapa, se llama así aquí, palapa. Y tiene la zona de estar, la zona de comedor. También tiene una cocina que, mirá lo que incluye, que es impresionante. Un horno de leña. Y la otra vez, Daniel, el dueño de esta motoposada, hizo unas pizzas ahí impresionantes. Así que vamos a poner primero la pegatina de Vengo Viajando aquí, en el sitio de honor de todos estos viajeros que han pasado por aquí ya. Para que tengas una idea, también pasó Charlie Sin Ewan aquí, estuvo 5 días alojado. Y nosotros vamos a poner nuestra pegatina ahí, junto a otros tantos viajeros ilustres como Moto Mike, el Bravo Road y algunos otros que andan por ahí. Ah, y aquí, el Doctor 420 ADB, que es donde vamos a ir a pasar unos días en Querétaro con el amigo Olwen. Así que esta es la cocina y te voy a mostrar la otra opción de alojamiento. Como te dije, puedes poner la tienda de campaña, la carpa, la casa de camping aquí, o puedes elegir alojarte en algunas de estas habitaciones. Aquí, bueno, esta es la habitación que ahora está siendo usada como secador porque hace muchos días que está lloviendo. Baño, impresionante. Esas son tres camas. Y te voy a mostrar dónde estuve alojado yo, mira. Aquí, mira. La habitación 4 es una habitación hostel. Bueno, estoy en el proceso de levantar campamento porque este es mi último día. Lo bueno es que hay ventana con tela mosquitera y cuatro camas aquí. Yo he dormido ahí, evidentemente. Y mira el baño, qué lujo, qué maravilla. Mira. Muy bonito, muy limpio todo, impresionante. El dormir en la habitación de hostel en camas compartidas es un poquito más caro que dormir en el camping. Es la opción que he elegido porque desde hace 4 días está lloviendo y lloviendo y lloviendo y lloviendo. Y el otro día se inundó todo eso tanto que llovió. Cayeron baldes, no llovió, cayeron baldes de agua, cubos de agua. Muy cerca de Jalpan, que se ve, no sé si lo llegás a ver ahí, ahí se ve la iglesia de la misión. Muy cerquita hay un embalse que ahora vamos a ver. Y aquí nos trajo Daniel. Hola, hola. Feli. Hola, diles. Hola, Feli. Hola, Feli. ¿No va a salir? ¿No te vas a reír en esta? No. Y nos vamos a ir a ver la presa. ¿Qué hace? Unas pocas semanas atrás, muy pocas, cuando estábamos ahí por Durango, que te contaba que había una sequía muy grande, la presa estaba a un 20% de su capacidad. Y vamos a ver cómo, después de 4 semanas de lluvia, ha quedado impresionantemente llena. Vamos a verla. Ya si habrá agua ahora, que el desagote de la presa, porque si hay mucha agua se rebalsa, este es el desagote, está funcionando casi a pleno. Pero mirá qué bonito entorno. El gran tema es que viene más agua, más lluvia, y vamos a ver por cuántos días. Va a faltar un día como hoy un poco de lluvia, ¿no? Mirá. Y no es que vaya a llover un ratito solamente, ¿eh? Va a llover bastante. Angélica, vos qué decís, ¿cuánto va a llover? Un pronóstico austríaco, a ver, de lluvia. 20 minutos. ¿20 minutos? Yo le calculo más, ¿eh? Los austríacos son optimistas. Está lloviendo. Hay un poquito de agua nada más. Y esto, con un poquito de agua, este barrito que está acá, es como si tuvieses detergente sobre una planchuela de metal, ¿no? Esa misma atracción tenés. Imagínate con una moto. Está complicadísimo, ¿eh? A ver si llego hasta la camioneta que está allá sin caerme. ¡Ay, madre! ¡Que me caigo! Lo bueno, como te decía, es que no estábamos hechos de azúcar, pero ya estoy todo empapado. Una excursión de... ¡Feli! ¡Feli!